This was the street where most of the women that disappeared within the city centre disappeared from. Everywhere you go north of the border, people say, oh, Jesus, don't go there. I suppose one of the first things you learn about yourself in Juarez is what it means to be frightened. My first reaction from these killings was that this society had determined that young female factory workers didn't count. If I take on anything in this work, it's a kind of an effort to make an image which speaks of the person that's gone. Now, I don't know her, but I do know her mother. I do know her children. I have made some investigation as regards her personality, and I have an image. Erika tenía 24 años, ella tenía sus dos hijos, ella vivía aparte con su marido. Y ese domingo, que el último día que yo vi a Erika, ella llega a la casa y me dice, mamá, voy a ir al centro, voy a ir a la maquila. Erika trabajaba en turno especial de viernes, sábado y domingo. Ellos dijeron que había muerto por una sobredosis. Erika tenía una raya aquí negra. Y violada por las dos vías. Y pues cambió demasiado. A todos mis hijos nos cambió la vida completamente. Hace un año y medio murió mi papá, un señor de 90 y tantos años. Y él siempre me dijo, mi papá, Dios es el que hace las cosas. Déjale a Dios la justicia. Pues muchas gracias por el interés que han tenido para nosotros. Es difícil, ¿verdad? Salir adelante, pero pues no imposible. Emergency human blood curry. Every man, woman, boy and girl. Emergency human blood curry. Mexico. It's the story of the world.